Sí. Me agarré hasta el mezquite, güey. Iba para atrás. Me agarré el mezquite. Mira. Pista, ¿eh? Está increíblemente llena de piedras, pero está divertida. Hay que tener como que mucho cuidado. La piedra suelta, ¿por qué? Podría venir en una 450 aquí. Como que es mucho power para este. Esta moto está perfecta para este, todo este recorrido, porque es muy suavecita. Este no super responde. Fácil, me decían. Va a ser un recorrido fácil, dijeron. Mira nomás donde me traen. Increíblemente complicado. Pero bueno, pues aquí quería andar el señor. Aquí quería andar el señor. Pues ahora se queda y le da. ¡Ay! Tierra, piedras. ¡Vámonos! Vamos a seguir las líneas correctas. Vamos a hacer un cambio de a tercera en vez de cuarta. Con lo que me gustan las piedras, ¿eh? Hombre, está sabroso. Un terrenito fácil, dijeron. Las manos las traigo hechas pedazos. Está cerrado el Camelback. ¿Qué tal? Allá van enfrente como locos. Super recio, ¿para qué? Una piedrita en el camino, como dicen. Okay.
¿no? Voy buscando la tracción. Las manitas son los que ya no aguantan. Me worried. Me too. I'm probably exaggerating it. It's probably not that bad. Oh, everyone wipes out on it. Oh, that sounds pretty worrisome. That's because I've told them. That's because I wiped out on it the first time that I wrote it, and then after that I tell everybody. Everybody wipes that down. You know, wipes out on it. So then they wipe out. Is there any? It's all in your head. What's your advice on how to approach it? Just walk it. I probably approach it wrong every time. That's why I fall. Keep to the right, keep to the left. I'm going to send him ahead. So he can show us how it's done on a proper bike. A ver si la podemos bajar. A ver si la puedo bajar yo. Ellos seguramente sí la van a poder bajar, pero... Pues yo quién sabe. Pero bueno, pues estoy aprendiendo, ¿no? Nadie nace siendo un experto. Imagínate qué chulada, ¿no? Nacer y ya es un experto en lo que quieras. Entonces, qué chiste tendría la vida, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a ver. Vamos a ver de qué lado. De qué lado más caliguana. Me está cayendo, Tony. Mira, Fonseca sí bajó. It's because I was... There was no one to put his foot down. Yeah, I didn't have... I didn't reach. So I had to drop it. I hate that, man. Yeah, but nothing happened, I think. No? Yeah. It's fun. Just took it off? Yeah, this. I'm glad I have this. Otherwise, I would have broken this like long time ago. That's pretty cool, the pouch. No voy a acelerar. No voy a pensar que soy más bueno de lo que soy. Simplemente me voy a divertir. Y luego empieza uno a hacer cosas que cree uno que es capaz. Y es cuando se accidenta uno. Sigue la línea de alguien más. Puede que no la haga. Mira nada más. Cuidado. Sí, me agarré hasta el mezquite, güey. Iba para atrás, me agarré el mezquite. No, ¿rebasaste al don? ¿Se cayó o qué? No, se le apagó la moto. Está muy trabajosa esta pista para esa moto. Está muy... El primer cambio está muy alto. Sí.
I was about to pull the trigger on an 05 450X last week. They're heavy. Really? Yeah. Well, how many pounds do you think? Like 250, 270? Probably more than 270. Really? ¿Sabes qué, güey? No arrancar ahí. Pinche moto. A ver, déjale intento, güey. Casi, güey.